Enrique Ponce y Ana Soria sigue rubricando cada día su historia de amor con nuevas imágenes que recogen el amor que sienten el uno por el otro. Este jueves, la pareja ha compartido un vídeo en el que se muestran tan felices y acaramelados como siempre. Su idilio parece estar hecho a prueba de contratiempos, y aunque el diestro ha recibido numerosas críticas por salir con la joven, ambos presumen de sonrisas y carantoñas en las redes sociales. En esta ocasión ha sido la almeriense la que ha compartido, en su cuenta de Instagram, material gráfico que da fe de lo bien que se lo pasa junto al torero de Chiva. Radiantes, exultantes, encantados de la vida. Sus rostros son la viva imagen de la felicidad. El último post de la estudiante de Derecho deja ver cómo Enrique Ponce la besa de manera cariñosa en el pelo. Y cómo ella aprieta sus mejillas, provocando un divertido gesto en el ex de Paloma Cuevas. El torero y su novia han sido la pareja del verano. No es de extrañar, durante el periodo estival han ocupado todos los titulares. Y, aunque la reputación del matador se ha visto mermada a raíz de su afer con la andaluza, 27 años más joven, él sigue apostando fuerte por su chica. Ella, por su parte, ha pasado de ser una desconocida a uno de los personajes que suscitan más interés en el ámbito del corazón. Tanta es la fama que ha adquirido Ana Soria que hasta le empiezan a llover ofertas de trabajo. Esta semana, Rafa Dona, creador de la firma El Capote, confesaba su deseo de contar con su imagen como reclamo publicitario para su marca de moda. Sus diseños, hechos en España, ya los luce Bertín Osborne, quien ha posado con los modelos masculinos de la marca. El pasado 27 de septiembre, Ana Soria abandonaba de manera inesperada la Plaza de Toros de Granada, a donde se había trasladado para ver torear a Ponce desde el tendido. La joven explicaría poco después que el motivo de su marcha, en plena corrida, se debía a un malestar físico. No se sentía bien, me encontraba mareada, contaba a través de sus historias de Instagram. Decidí salirme. Todo lo demás es completamente inventado, aclaraba en un breve mensaje. En su escrito negaba haber sido abucheada por el público que se congregó para ver la faena. La gente se mostró más que cariñosa conmigo. Nada de lo que han dicho es verdad.